Bueno, han pasado algunas horas ya desde que los diputados electos por San Antonio se han transformado en los diputados del Distrito 15, María José Hoffman y Víctor Torres, en una transmisión de mando bastante agitada, producto de los temblores que han afectado en las últimas horas a la zona central del país y también la alerta de tsunami que se levantó y que motivó evacuación, por ejemplo, aquí en Valparaíso. Vamos a conversar con María José Hoffman. María José, una jornada un poco revuelta, pero por lo menos ya eres diputada y ahora trabajar por la zona, que es lo importante. Así es, estoy muy agradecida. Ya no puedo decir muy contenta porque ha sido todo una mañana muy emocionante, pero gracias a Dios hasta ahora está todo bien. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ha habido un cambio de mando importante. Hoy día tenemos un nuevo presidente. Yo me siento parte de una nueva generación absolutamente fiel al gobierno de Sebastián Piñera, leal a él y también comprometida con quienes más lo necesitan. Y bueno, básicamente lo que yo quiero hacer es seguir trabajando muy cerca de las personas, como fue mi campaña, quiero que sean también mis 4 años, y comprometida con los dos temas que a mí más me importan, que son la educación, la igualdad de oportunidades. Creo que es lo que marca la diferencia de que un niño pueda salir y cumplir sus sueño, y también darle más poder a las municipalidades, descentralizar un poco nuestra región. Así que les mando un beso muy grande, agradecerles también la primera mayoría con que me apoyaron. Creo que también se refleja el fiel reflejo de lo que va a ser la nueva mayoría que se va a instaurar en Chile, y mandarles un beso muy grande, especialmente a mis niños, que vean que los sueños se pueden cumplir a través de mí. Gracias, María José. No te vayas, pero ya vamos a seguir conversando contigo. Está Víctor Torres, también diputado Torres. Contento, me imagino, ya habiendo jurado como parlamentario por la zona y a trabajar tal como lo decíamos con María José. Bueno, sí, en lo personal bastante contento. La verdad que hoy día hemos podido capitalizar o ya cumplir con la ceremonia formal que nos permite hoy día asumir como diputados en ejercicio, luego el juramento que hicimos. Y bueno, lógicamente empezar a trabajar. Aquí hay temas que son muy importantes. Chile todavía está viviendo situaciones sísmicas no menores, lo acabamos de vivir también en el Parlamento, y lógicamente eso impacta de manera importante en la ciudadanía. Entonces necesitamos precisamente poder ponernos todos a trabajar en virtud de poder ir reconstruyendo Chile y también poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Poco tiempo para celebrar, Víctor? No, poco. Obviamente la situación de Chile no nos permite hoy día celebrar absolutamente nada. Creo que hay que ponerse solamente en funciones y a disposición, digamos, para poder facilitar de tal manera de que todos los presupuestos y las políticas orientadas desde el nuevo gobierno para este tipo de cosas, bueno, salgan de buena manera. Y la verdad también seguir trabajando en aquellas cosas que nos comprometimos en campaña. Me interesa fundamentalmente ver el tema de salud. En San Antonio es una necesidad fundamental. Y desde esa perspectiva también ir trabajando en torno a la profundización de aquellas políticas sociales que la presidenta Bachelet impulsó con tanto éxito y que le dieron obviamente un amplio respaldo ciudadano en el momento de su salida. María José, Víctor, una pregunta para los dos. Lo dijo esta mañana la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Alejandra Sepúlveda. Aquí hay que hacer un parlamento de emergencia donde se requiere aprobar rápidamente las leyes para la reconstrucción de Chile. Me imagino que concuerdan con eso, María José. O sea, absolutamente. Yo creo que además el distrito de San Antonio no solo tiene los diputados más jóvenes, sino que nosotros hemos dado muestras claras de que los temas que nos unan, sobre todo como la catástrofe que vivimos, vamos a seguir trabajando juntos. Lo que hoy día el país necesita es la unidad, es levantar Chile. Además, con lo que está pasando, que no sabemos cuándo va a terminar, tenemos que estar todos muy alerta y sacarnos la mugre por lo que viene y levantar. Hay mucha gente que está esperando y confiando en nosotros. Así que absolutamente creo que el concepto de unidad nacional hoy día es más fuerte que nunca. Diputado. Bueno, la verdad que así como ha hecho el llamado a la presidenta, nosotros, como bien dice María José, hemos realizado una serie de actividades que efectivamente se adelantan precisamente a este llamado, porque comprendemos que en este tipo de situaciones hay cosas que son transversales respecto a las perspectivas o visiones políticas que puedan existir. Lógicamente en estas materias tenemos que prestar toda la facilidad para que pueda resolverse respecto a aquellos temas que van en directo beneficio de la ciudadanía. Obviamente tenemos que estudiar con premura las leyes que presente el Ejecutivo, porque tampoco queremos aprobar cualquier cosa tan solo por la rapidez, sino que también para que haya efectividad en las políticas públicas implementadas en esa materia. Lógicamente la disponibilidad está, y también posteriormente en todas aquellas materias que el Congreso también analice, de los otros temas que también son importancia para Chile. Bueno, muchas gracias. Felicidades a ambos por haber sido hoy día investidos ya como diputados y obviamente a trabajar juntos por San Antonio, que es la idea. Muchas gracias al Canal 2 y a todos los medios que nos acompañaron hoy día. Para nosotros es muy importante que nuestro distrito precioso compartiera con nosotros este minuto tan importante. Así que muchas gracias. Bueno, también agradecer obviamente la presencia de todos los medios de comunicación local que hicieron el esfuerzo de poder llegar hasta acá. Y también un saludo muy grande a toda la gente que nos entregó el apoyo durante el proceso eleccionario del
pasado mes de diciembre, y bueno, decir que vamos a estar trabajando en terreno en conjunto, como nos hemos comprometido, y bueno, salir adelante nomás, porque San Antonio obviamente requiere de autoridades que estén completamente comprometidas, y eso es lo que hemos demostrado en el último tiempo. Gracias por conversar con nosotros y muchas felicidades una vez más. El diputado Víctor Torres y la diputada María José Hoffman en conversación con nosotros, ya en pleno en sus funciones como parlamentarios del Distrito 15 en la provincia de San Antonio y comuna de Casablanca.